Gravidad funciona en todo el país, en varias localidades, haciendo el acompañamiento y la contención de aquella mujer embarazada en situación de vulnerabilidad o que por diferentes circunstancias de la vida se encuentra sola con su bebé. Por eso es que se solicitan padrinos, se llevan adelante campañas para poder acompañar a estas mujeres. En nuestra zona, Grávida funciona desde hace muchos años en la ciudad de Funes y ahora ha extendido su tarea también a la ciudad de Roldán. Para seguir generando fondos, para poder seguir acompañando a las mamás embarazadas, es que van a realizar este próximo jueves de 15 a 17 horas una feria en el Oratorio Nuevo Sol, Ávila 600 de la ciudad de Funes. Y también están invitando a sumarse a los encuentros que se realizan en la ciudad de Roldán, en el Polideportivo Néstor Kirchner, los días lunes a partir de las 10 de la mañana. Estuvimos hablando con una de las coordinadoras de Grávida Funes, con Adriana Asinari, que nos da más detalles de lo que están realizando. Sí, ya estamos todo listo, preparando la feria. Es una feria donde vendemos productos de bazar, ropa, zapatos, de todo, toallas, frazadas, sábanas, todo lo que se les pueda ocurrir en la feria está. La feria se va a hacer el día jueves 16 en el Oratorio Nuevo Sol, que es Ávila 602. Y de las 15 a las 17. Está frente al dispensario, ¿verdad? Es frente a la plaza que está en el dispensario Eva Perón. Para que la gente se ubique. Claro. El lugar es hermoso, porque aparte nosotros tenemos mucho espacio, o sea que la feria no es que se hace en un lugar cerrado, sino que tenemos mucho espacio para hacerla afuera y adentro, porque si de repente llueve, por ahí a veces si la lluvia es muy grande, sí se tiene que suspender, nada más que porque la gente no puede llegar. Pero la idea es que si el día no está lindo, está frío, no tenemos problema porque el espacio es muy grande, es un salón enorme. Y yo quiero recordarles que todos aquellos que quieran donar cosas o favorecernos con donaciones, también lo pueden hacer, cosas que podamos vender allí. Bien, ¿todos los productos que se venden son usados? Todos los productos que se venden son usados y están en perfectas condiciones. Lo que nosotros tratamos es de que cuando nos donan ropa usada o algún elemento usado, esté en condiciones, porque no es cuestión de poner a la venta, primero que lo vendemos a muy bajo precio para que la gente pueda comprarlo, pero también queremos que sea de calidad, o sea, no ponemos cosas que están en mal estado. También tenemos muchos juguetes que quedaron de la feria del Día del Niño, nos quedaron muchos juguetes que por allí también les sirve a la gente. Otra de las cosas que es importante saber es que todo lo que nosotros recaudamos, todo, todo, absolutamente todo, se usa para sostener el servicio de Grávida. Y recordamos qué es el servicio de Grávida, que es acompañar a las mujeres embarazadas en vulnerabilidad social y económica. Especialmente hacemos talleres allí también en el oratorio y en Roldán. Hacemos los talleres en el Néstor Kirchner, en el club. Hacemos los talleres y se trata de trabajar con las embarazadas y las mamás de crianza, que tienen hijos hasta 2 años aproximadamente. Entonces, todo este servicio que necesita también un sostén económico surge de esta feria. Por eso es muy importante que la gente conozca lo que es Grávida, que se acerque, que quiera aportar bienes usados para que sean vendidos en la feria y que también quiera colaborar. Necesitamos muchas personas, muchas manos que quieran colaborar como colaboradores o voluntarios de Grávida. Bien, ¿cómo somos colaboradores o voluntarios? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Para ser colaborador, vos podés hacerlo de distintas formas. Podés ser donante económico, podés ser colaborador directo, que son los que nos ayudan en cada taller. Yo necesito personas que colaboren conmigo, que me ayuden en lo que es el preparado de un taller, a dar los talleres. Solemos solicitar a personas, por ejemplo, médicos, odontólogos, pediatras, obstetras. Pedimos colaboración para que vaya a dar talleres especiales que necesitan las chicas, donde se les informa todo lo necesario para estar bien ellas y estar bien sus hijos. Cuando hablo de un colaborador económico, lo que digo es que vos podés
Colaborar con Gravia de manera económica, donando dinero o, por ejemplo, pañales, óleo calcáreo, bolsos, los bolsos que vienen para el ajuar del bebé. Podés colaborar con toallones para los bebés, sabanitas de cuna. Por ejemplo, hay colaboradores que son mensuales, gente que todos los meses, no son grandes montos, son montos pequeños. A lo mejor dentro de tu economía no es demasiado exorbitante, pero sí para nosotros, porque nosotros juntamos a todos esos colaboradores económicos y lo que hacemos es comprar pañales, comprar material que las chicas necesitan. Por eso es muy importante. Y cuando hablamos de voluntarios, el voluntario ya es un pasito más. Tiene que estar con una preparación que se hace dentro de Grávida, y es una capacitación especial que hace Grávida, Grávida Central. Los días lunes a las 10 de la mañana estoy en el Néstor Kirchner, en el club, compartiendo con las embarazadas los talleres. Y yo quiero invitar a toda la gente de Roldán especialmente para que se forme como colaborador, para que se acerquen y vean lo que hacemos, para que les se puedan entusiasmar e integrarse. Es muy importante que la gente de la zona, de Roldán, de San Jerónimo, de todo el que se quiera acercar al lugar y conocernos, saber qué es lo que hacemos.